Muy bien, pues estamos a punto de salir, son las 7:56 de la mañana, un poco tarde, pero bueno, entre que preparo grabación y todo el rollo, muy mal. Pues nada, vamos a explicar un poquito lo que llevamos para hoy, que es nada, magdalena energético, pastel energético, como queráis, con forma de, con molde de este, ¿vale? He hecho microondas para ir más rápido. Tenemos magdalena a los 7 y medio, a los 15, a los 22 y medio, a los 30, ¿vale? Y luego ya la última parte a los hasta los 43 aproximadamente, que es lo que la idea es hacer unos 43 si no hace demasiado calor. Un par de geles caseros, ¿vale? Luego este de emergencia, que lo llevaremos, más otro que llevo siempre. Y nada, un poquito de piña en la parte final, ¿vale? Pero, bueno, a partir del sí, 30 y algo, al 32 o 33, un poquito de piña. Para ir un poco ligero, que es sin peso y tal, un poco como si fueran gominolas, es piña deshidratada, lo enseño esto. Piña deshidratada, ¿vale? Y un poquito de orejones también, que llevamos aquí. Vale, aproximadamente kilómetro 27 por ahí, al kilómetro 18, 19, 20, ¿vale? Entonces una subida fuerte, en la piedra en San Miguel, entonces seguramente los orejones serán un poquito antes, ¿vale? Y ya está. Una poquita agua porque vamos lo justo justo para llegar al avituallamiento de una fuente que hay, entonces vamos con muy justa el agua para no llevar peso extra, isotónica, ¿vale? Agua isotónica y ya está, ¿vale? Y total gastaremos entre 3 litros y un poco más quizás, ¿eh? Compraremos botellas de agua, incluso compraremos en un sitio una botella de agua, que bueno, que es un sitio que ya lo he visto otras veces y vale, y ya está, ¿vale? Sol, sol. El trail, como digo, el trail es todo. Es frío, es caerse, es sol, es calor, es todo. ¿Vale? Y creo que la gente que se mete en el trail tiene, yo creo que tiene claro. Y si no tiene claro al principio, luego se anima a meterse en todo esto, ¿no? Porque cuando tú vas a una carrera, sabes que os la vas a pasar putas de frío o de calor, o de kilómetros o de subidas andando. Entonces yo creo que viene con nosotras el sufrir, no hay más, ¿vale? Bueno, me paro para explicarlo bien. De verdad, los que estéis, que digáis, hostia, no sé si intentar hacer este entrenamiento que hace este tío que está loco. Otros dirán, este tío no es nadie porque es un nivel bajito todavía. Hay de todo, claro, yo estoy en un punto y hay gente por encima y gente por abajo. No hay más, ¿eh? Entonces, el que veáis que os podéis acercar un poquito al nivel, os recomiendo engancharos, meteros, porque es una oportunidad muy buena para subirse al tren, subirse al vagón y venir conmigo los 3 meses estos, ¿vale? Porque si no te metes, es como si iba a perder 6 meses. Tú ahora vamos a tener 3 meses duros. 3 meses, como dice mi maestro de taekwondo, que el tío tiene una perseverancia. Hostia, no verá este vídeo, pero ahí es como te dices, o sea, es el sufrir. O sea, si por ejemplo el taekwondo, las artes marciales tienen algo, que dices, si él lo explica, dice, si tú vas y vienes aquí y haces una clase, como si haces. Lo haces y tal, no hay disciplina, no hay seriedad, no hay huevos, no hay sudas, no sufres, perdemos la esencia, es verdad, perdemos la esencia, pues viene a ser un poquito del trail, viene a ser un poquito de eso, la esencia del trail es duro, ya lo sabemos que es duro, pero digo, vais a disfrutar, o sea, vais a subir la felicidad un punto, pero uno o dos o tres, os lo garantizo, de verdad os lo garantizo, llevo ya 3 añitos y pico con esto. Y os lo garantizo que vais a subir el nivel de felicidad fijo, ¿vale? Seguro. Se os van a quitar muchísimos problemas que tenéis en casa, de trabajo, de mierdas que hay en la vida. Cuando estéis aquí volviendo de la tirada o en la carrera, pero sobre todo cuando estéis volviendo de un entreno de estos de tirada larga, se os quitan todas las tonterías, todas. Cuando vas, no, pero cuando vuelves, que estás metiéndote 50, 54 kilómetros y estás en el kilómetro 47, 48 y dices, me cago en la puta, lo que me queda todavía para llegar a casa,
se os quitan las tonterías, de verdad. Pero vais a ver cuando vais acabando que os faltan 2 kilómetros para llegar a casa, el disfrute de decir, joder, aquí estoy con mis huevos y lo estoy consiguiendo, ¿sabes? Bueno, en fin, que nada, que el que pueda, por poco que podáis, engancharos, intentad hacer los entrenos. Si no os podéis hacer con todos los kilómetros, pues un poquito más cortos, ¿vale? Pero intentarlo, porque subiréis el nivel rápido, os vais a ver obligados a hacerlo, porque si no te enganchas a alguien, digamos, si no sigues, es como cuando tú haces gimnasia en casa o gimnasia en un gimnasio, pesa, por ejemplo. Si vas al gimnasio, sabes que por huevos, cuando vas allí entrenas, el rato que estás allí vas a estar entrenando. Si estás en casa no lo vas a hacer, pues esto es lo mismo. Si te enganchas a un entreno de estos, una serie de 3 meses que vamos a meterle, vas a entrenar, más o menos, lo que sea, pero vas a subir de nivel seguro. Entonces, bueno, yo creo que es una buena oportunidad, ¿vale? Venga, seguimos. Bueno, yo creo que más o menos, ya sé. Nada, he comprado el agua, y aquí en Santa Eulalia, y ahora nada, refuerzo un poquito la isotónica y le he puesto un poquito más de agua aquí, la llevaba por aquí, le he puesto un poquito más porque hace mucho calor y ya voy atrasado con el tema de las grabaciones del otro vídeo, aquel para principiantes. Y me ha hecho mucha ilusión porque, oye, tienes que explicar todo lo que tú hacías al principio. Vale, pues bueno. Ya está, nos llenamos. Ah, espera, me falta echar un poco más. Ahí está. Con esto, aunque haga calor, para la tirada que nos queda, tiene que llegar de sobra. Tiene que sobrar un poco. No quiero llevar mucho peso esta. Esta la escondemos y la dejamos para luego. De seguridad para luego la vuelta. Y ya está. Comento, me paro porque ya veo que la grabación es cuando hablo y corriendo no se entiende nada, entonces me paro, ¿vale? Comento, es importante que mucha gente no lo tiene en cuenta, creo yo, porque yo no lo tenía en cuenta, o sea que si yo no lo tenía, puede que mucha gente tampoco. El cuerpo es como un motor, tú vas generando, conforme vas quemando calorías, te vas calentando, así de simple, te vas calentando como un motor, te tienes que refrigerar, ¿vale? Entonces, claro, vía cutánea, digamos, de vaho, ¿no?, de vapor que vas desprendiendo, voy a meterle agua que vas compensando ese vapor y te vas refrescando en grados porque el agua entra más fría, y en, digamos, reponer líquidos porque se te van y sales, ¿no? Por eso la isotónica, por el tema, ¿no? Esto ya los profesionales que os diré, ¿no? Pero bueno, por eso es muy importante llevar isotónica, para que te dé calorías, te dé sales y agua, ¿vale? Isotónica, agua sola, a unas malas, pero, ¿vale? Pero que la gente tenga en cuenta eso. Si tú te abrigas mucho, el cuerpo se sube temperatura. Es como un motor de un coche, va siempre a 90. Hay un termostato y va regulado a 90. Y tiene que ir a 90. Deja que se caliente al principio, por la mañana, cuando arrancas. Pero luego se queda en 90 y de ahí ya deja pasar agua al radiador para que siempre haya 90. Pues el cuerpo es lo mismo. Si tú te pasas, a lo mejor, no sé la temperatura que lleva el cuerpo cuando va corriendo. A lo mejor va a 40, es que no lo sé. Pero se supone que va más caliente, ¿vale? Si tú te abrigas mucho, se te sube la temperatura corporal y bajas el rendimiento. Entonces, muy importante que la gente no se abrigue mucho, porque muchas veces pecamos de eso, salimos y decimos, uy, hace fresquito ya, pero cuando te pones a correr, lo que genera el cuerpo es un montón de calor. Entonces, como lleves calor, sobre todo en una carrera, cualquier cosa, acordaros, vais a bajar el rendimiento a la hostia, o sea, más vale tirar a frío, que puede ser que perdáis algo porque temperatura ambiente por el frío, puede ser, pero yo creo que es mucho peor pasar calor que frío.
yo lo veo así, ¿vale? Entonces, bueno, nada, solo un pequeño comentario. Que la gente tenga en cuenta eso, no abrigarse mucho porque el cuerpo es como un coche. Si lo subes de temperatura, tendrás que frenar el ritmo. Tendrás que pararte a andar, beber, irás agobiado, te dará un sofoco de calor. O sea que mucho peor pasar calor que frío, ¿vale? Y es del Fai. Bueno, 19.200 más o menos, 2.42. Uff, qué mal, qué mal, qué mal. Normalmente tardo, mi récord me parece que era 2.24. Vale, pues me voy a refrescar, espero que haya agua, y yo creo que sí, hay agua. Y no subimos arriba porque está metiendo un sol de la muerte. Y le he dicho a mi mujer que a la una estaba para comer. No sé la hora que es, pero son las 11. Mira, justo 11 y 8 minutos. Pues a la una, sí, más o menos hay 2 horas para volver. Así que nada, nos volvemos. Así queda además un primer entreno de la serie de preparación del ultra un poquito menos bestia que 43. 38 kilómetros creo que es un poco más asequible. Y como primer entreno creo que está mejor. El que pueda, que intente acercarse, el que lo bata, pues mejor. El que no, que intente acercarse a los 38, al menos 33, 34, al menos pasar el muro de los 30, ¿vale? Qué mínimo, por lo menos pasar el muro de los 30 y ya ver un poquito qué se siente y cambiar el cuerpo ya, tirar de grasa corporal y que ese cambio lo tengáis ya entrenado, ¿vale? Pues venga, me refresco, lleno un poquitín más las botellas aquí y para abajo raudo y veloz, y ya solo haré un par de grabaciones cortas ya hasta el final. 22 kilómetros, falta un poco. Me estoy comiendo el de los 22 y medio, ¿vale? Sí, un poco adelantado. Bueno, el de los 22 y medio, el pastel o magdalena, me lo estoy comiendo ahora. He pasado por... Mira, había una chica vestida con un... en medio de la montaña, con un vestido dorado y 3 o 4 tíos ahí preparando un videoclip. Videoclip o un anuncio. Increíble, ahí en lo alto. Lo que no te esperas encontrar en la montaña te lo encuentras. Mératela. Bueno, no has pasado el trozo de montañeta. Ahora vamos a atravesar vigas. Atravesamos vigas. Va a tener un tramillo de calor un poco dado por culo, pero bueno. Y seguimos, venga. Cerca del kilómetro 25. Le estamos echando mano a la piña de secada, ¿vale? Está que te cagas, ¿eh? Que te cagas. Tengo orejones, pero me he traído mitad, me he traído dos bolsas de orejones, dos bolsitas estas así como bolitas, y una piña de secada. Próximo día, casi todo piña de secada, que está que te cagas. Buenísima. Buah. Que está de verdad, probarla porque está de muerte. Acordaros, mira dónde está el sol, arriba del todo. Ahora no tengo la hora, pero serán cerca, no sé, los 12 y pico. Acordaros, más o menos cada 10 kilómetros cuando ya hace sol, meteros un sobre de o de bicarbonato Isostar, o sale Isostar, o la marca que sea, digo esta por decirlo, ¿vale? Pero meteros sales, ¿vale? Porque si no, con la calor, como vais bebiendo un montón de agua, perdéis sales, ¿vale? Entonces luego, lo que es la unión del eléctrica o lo como se llame, yo tampoco entiendo, pero a la práctica el caso es que te dan calambres. Entonces las sales hacen que la unión de, digamos, la señal al músculo sea correcta y no falle, que es lo que pasa cuando dan calambres, que el músculo se empieza a temblar y no va bien porque le falta, digamos, buena conexión, ¿vale? Creo que es algo así, ¿vale? Sí, sobre todo cuando haga así bestialidad de calor, cada 10 kilómetros, cada hora, lo que sea, poquito de sales, ¿vale? Acordaros las sales, ¿vale? Sobre todo si hace mucho calor.
Venga, vamos a seguir que ya todo llega ahí arriba. Me estoy muriendo de calor. Bueno, paro 2 minutos a refrigerar un poquito el cuerpo porque no me fío, hace mucha temperatura y vas tirando, pero no quiero elevar la temperatura, prefiero dejarla bajar un poco y continuar, perder un poco de tiempo y continuar luego, y ir medio bien, ¿vale? Luego seguimos, 2 minutitos voy a parar aquí, un poquito a la sombra esta. Madre mía. Vale, cumplimos. Oh, qué pasada, tío. Dios. Dios, el calor. Bueno, luego a ver si me acuerdo, lo miraré en casa los grados que hay y lo pondré aquí en una nota, ¿vale? Pero calor, ¿eh? No sé los grados, pero calor. Vale, pues venga, dejamos 5.24, qué vergüenza. Media 7 por hora, qué vergüenza, 7 por hora. Minuto de kilómetro a 8.30. Como si hubiéramos hecho un ultra de 80. Bueno, las medias, ¿vale? Desnivel, 1.400 positivos, 1.390 negativos. Y ya está. Vale, lo paro. Ya está. Bueno, pues una pasada de calor, hostia, me paré varias veces, me he quedado sin agua, he tenido que pedirle a un hombre, porque la calor era tan bestia, he pedido un hombre, bueno, una urbanización, digo, me meto un poco por el camino de la urbanización para encontrar alguna casa que se oiga a alguien y pedirle agua, he pedido agua, me han llenado. No he querido abusar porque una botella de Bezoya buena, fresquita, y le he llenado, no sé, medio bote, un poco más he llenado, no quería abusar. Lo justo para llegar hasta aquí, ¿vale? Y hasta he probado los geles bien, lo que pasa es que con la temperatura son aguachirris, son como agua. Yo digo, les voy a llamar hidros, porque son como hidros, no dan se van bien, pero son como hidros, no tiene textura espesa porque es que la temperatura es bestial, a lo mejor hay 35 grados, no sé lo que habrá ahora, lo que hará aquí, ¿vale? Entonces, claro, la textura muy bestia. Entonces, he empezado medio gel, power gel, sin cafeína, para ver la diferencia, ¿vale? He gastado 1,5 de los geles estos que me he llevado caseros, o sea que más o menos rendido, lo he llevado más llenado que el otro día, que me comentaba un chico que, si usted solo 5 kilómetros, depende de lo que lo llenes, claro, si lo llenas más, pues cabe un poco, te dura un poco más. Y ya está, me ha faltado para ir bien, algo más de piña, algo más de cantidad de piña o de orejones, que me queda un poco justillo. Pero bueno, también es que he tardado más en grabar los vídeos de estos que decía de para principiantes y tal, y entonces me ha atrasado el tiempo, me ha dado el sol, se ha complicado todo un poco, ¿no? Y entonces no he hecho más eso, iba a hacer 43, pero ya digo, ya es que el tiempo, el calor y todo, 38 y vas que chutas. Así que nada, lo dejamos aquí y hasta otra, ¿vale? Espero que nada, ya está, venga, hasta otra, que vaya bien.